estás, Pablo? ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo estás, bienvenido. Carlos? Estamos aquí con Pablito Giadash. ¿Es Giadash o Giadash? Giadash. A cada uno le dice. Cada uno No, le dice. encantado. Es del grupo de Ganjas, ¿ah? Ganjas, no sé qué Ganjas es. Y otra orquesta más por ahí, de todo un Otra poquito. orquesta Sí, más. de todo lo que hay acá, ¿ah? Sí. No, encantado de tenerte acá y. Encantado de estar acá, Sí, compartiendo con. fantástico. No, y más que nada para ir mostrando lo que se está haciendo en Chile con la industria de digamos, Sí. de los instrumentos, y hay amplificadores, un montón de efectos que son clásicos, hay réplicas, hay otros que están mejorados, y en sí Así las veo. guitarras mismas. Por ejemplo, esta misma guitarra que tienes tú acá es una hecha por un luthier que se llama Ruiz. Sí, es muy, muy rica la guitarra, Sí. muy cómoda. Te fijas que tiene todas las maderas, son como bien seleccionadas. Hasta potenciómetros de, hasta las tablas de los potenciómetros son de madera. Él la hizo entera de la madera de, me parece que es caoba, en la que usa la Gibson. Puede ser porque es Claro. pesadita, claro. Entonces la hizo entera de caoba y lo puso unos pickups de, no sé qué son, de Marcia, no me acuerdo. Son Seymour Duncan. Simon Duncan, a mí me Sí. gustan eso. Simon Duncan. Súper Hasta la rica. placa la hizo él. Pero lo principal es que Increíble. como guitarra funciona súper, súper No, bien. se pasó, es muy cómoda. Tiene los fret jumbo, así que es raro en un Claro, estrato. esa es la idea. Claro, es como un brazo más cercano a una Gibson, Claro, quizá. es exactamente. Pero cuerpo y configuración de estrato, Claro, muy rica. eso anda bien. Y no tiene problemas para, digamos, los controles son los mismos, así que fantástico. Claro, exacto. Bueno, y además de eso, un montón de cosas que ya estuvimos más o menos viendo. Sí, acá está. Estábamos jugando hace un ratito. ¿Ya? Sorprendido con la cantidad de oferta y variedad Claro, de de manufactura nacional. nacional. No, y tuve Impresionante. excelente calidad. Sí, Sí. esa es la gracia. No, Se la increíble. juegan los muchachos. Ahora Increíble. estaba ocupando este, Estaba que es ocupando el Orange. Orange, claro, que es de Otone. 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 Artesanía en Claro, pedales. mira, artesanía Muy en pedal. rico. Un cuerpo gigante así. Igual que el cabezal del Claro, la misma Orange, claro. configuración de un cabezal Todo en Orange. chiquito. No, Y increíble. directo Y al este power. también. La intensidad. El otro, claro, es la Claro. profundidad. Claro, es como un vibrato. Un vibrato, claro. Pero un vibrato me tiene una oscilación. Ahí está un delay. Este delay tiene una particularidad que con este otro switch como que te aguanta la nota. Ese delay tiene. Claro. Ahora quizás funcione con esto. A ver ahora. Más rápida. Claro, eso es cómodo para cuando uno quiere hacer ruido Claro, disparado arriba del repetir ruido, escenario. claro. Con el pie van de fantasma. Funciona con Como cierto tipo de decirte, música igual. sí, Bien. Bueno, y increíble. hay otro más, suponte este. Este es manufacturado por Animal. Animal, Claro, Animal. animal, Y son tres en uno. claro, Está como reggae. dividido, como una especie de modulación. El eco, delay y una reverb, que es una reverb muy simple que tiene una pura perilla. Esto está muy cómodo como para llevarse una tocata, Claro, o sea, tenéis todo lo básico lo ahí básico ahí. ya, te vas con un afinador y una Y un puro distorsión y claro. listo.
de resorte. Claro. Y ahora el delay también es bien, bien amigable. Ese delay, claro. También va deteriorando la nota, sí, que es lo ideal. Es también como una especie de delay análogo. Claro. Así. Esa es la idea. Simulación de un delay de cinta o algo así. Funciona bastante bien. Es práctico. Claro, te llega hasta un rotary. Yeah. Tiene hartas posibilidades. Y es firme, muy está cómodo. Bien hecho. Sí. Está súper bien hecho. Muy, muy, muy bueno. Animal. Claro. ¿Y este Nevermind? Claro, ese tiene también una modulación. Y lo que tengo entendido, un overdrive o distorsión, no sé exactamente. Claro. El de allá era la distorsión, el de la S. Tipo combo, así que, claro. No, que tienen más de un efecto en uno. Y parece que la idea es también, claro, son tres, prácticamente tres, porque hay algunos que son así, pero que ocupan los mismos componentes y ahí donde queda, claro, suena como plástico. No, pero este al parecer los tiene todos separados, suena súper bien. Sí, sí, muy bien. Nevermind. Son de la misma, del sí, mismo chico que los construye. Ah, claro. De Animal. ¿De Quique? ¿De Quique? De Quique. Mira, de allá vienen de Quique. Ahora se van contigo. ¡Ah! ¡Excelente! Buenísimo. Sí, lo fantástico. Me encantó este chorus. Sí, te digo, es como cristalino y no molesta. Con la distorsión no molesta. Claro. Ahí está, ahí, Mike, ahí el doble, claro. Pero tiene su, mareo. Tiene su gracia. Mareo de chorus. Y el otro es un típico el fuzz. Este es un clon, claro, clon MAF. Pero del MAF, claro. Al parecer, por lo que, por el color que da, es como lo original es ruso. Sí, que no. una versión rusa que era como más, claro, es menos, más amigable. Es menos pastoso que el americano, claro, de ahora. Claro. Es más el entero. Claro. Está bien.
pedalboard también es chileno, está todo hecho. Este pedalboard está muy cómodo. Sí. Muy rico. Y debe haber versiones más chiquitas, me imagino. Debe tener, sí. Debiera. Pero un tanque. Claro, sí, imagínate. La prueba de cualquier escenario. No, y adentro puedes poner la fuente de poder. Claro. Tiene aquí un espacio gigante. No, fantástico. Ahí pasa el sonido. Claro, no, allá harto donde diestra tenía encendido siempre. Sí, ¿no? Claro, ese. Claro. ¿Y qué más tenemos? Bueno, ese más o menos te digo el. Oye, y además el equipo funciona súper bien ese. Este equipo de ermitaño. Claro. Un equipo. Es chiquito. Ese viene generalmente con este parlante, parece. Claro, un parlante más chiquito. Ese es como el pero ahí está puesto directo con una caja. ¿Qué le pasaron a los chicos? Este tiene como distorsión un también, de... si le tú. Eso. En trance, medio psicodélico. No, puede ser la. Bueno, tuviste que harto material. Sí, sí, está increíble. Por lo menos ya te enamoraste de la guitarra y algunos de acá. No, varios. varios, o sea, es que con. Está increíble. Además, no veo que sean como. Salvo un par, no hay copias tan directas de algún otro pedal que exista. Entonces la variedad de como que lo han ido mejorando, seguramente los componentes deben ser buenos. Porque sí, lo hacen en fábrica todo el montón. Claro, claro. Y uno se llena de ruido y cosas. Exacto, bueno, eso. Sí. Increíble. Oye, unos pedales hechos a mano. Claro. ¿Estás en algún proyecto así fuera No, tocando ahí con The Ganjas. Grabando ahí en mi estudio Lautaro. ¿Estás grabando una producción nueva? Estamos en la mitad de una grabación de disco con los Ganjas. Así que ahí pronto espero que tengamos novedades. Sí, pues sí, tienen que haber novedades. Sí, la ¿no? música hecha en Chile, sí. ¿Eh? A ver, toquemos algo para que. Ya, pues. No sé.
Eso. Gracias, Pablo. Excelente. Nos lo pasamos usted, bien. Bueno, el objetivo se cumplió de mostrarte, digo, lo... No, increíble. Toda la Esto queda para mí, ¿verdad?